la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com. Gente RD, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de gente muy especial. La bachata, un género de amargue que de los años de sus inicios ha sido dominada por hombres. Hubo una ocasión que las mujeres tuvieron una intervención y es por eso que les queremos hacer esta gran entrevista a esta super artista, una cantante sin ningún desperdicio. Nada más y nada menos, veamos de quién se trata. Amor, ven, sálvame ahora, quítame de este martirio. Que entera mi vida toda, quiero pasarla contigo. Que entera mi vida toda, quiero pasarla contigo. Y en cada nueva aurora, demostrarte mi cariño. Gente RD, aquí está Yasmina Ponce, la reina de la bachata. ¡Ay, sí! Yasmina, ¿cómo te sientes? Hemos visto este gran éxito, esta gran popularidad que has tenido en los últimos tiempos. Esta revolución con estos Merlin de bachata, este homenaje a los grandes propulsores de la bachata, pero en voz de la reina, Yasmina Ponce. Mi corazón feliz, feliz de estar con ustedes, gente RD. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes, agradecerles primero el apoyo, enviarle mis besos, mi cariño a todas las personas que están pues viendo esta entrevista. Feliz, emocionada con ustedes y bueno, decirle a la gente que estoy muy contenta, muy feliz con lo que está pasando con nuestra carrera, con lo que está pasando con las canciones, con los dos popurrí. Ya no podemos hablar de uno, sino que son dos, porque las personas que escuchan uno también quieren escuchar el segundo, o el segundo y quieren escuchar el primero. O sea que más bien es como, ¿qué te digo? Un proyecto hermosísimo esto de las bachatas clásicas, las personas que siguen pidiendo sus canciones e incluso me mandan los nombres de la que quiere que les interprete. O sea que es algo muy emocionante lo que estoy viviendo en este momento. Muchas personas te hemos visto en la actualidad latente con este éxito, pero ¿cómo nace Yasmina Ponce? ¿Cómo nace esa gran artista, sus inicios? Wow, mira, es algo muy, muy emocionante porque yo soy hija de músicos, siempre tengo que mencionar a mi padre desde que me hablan de los inicios. Eso viene familiar, eso viene entre las venas. Claro, no puedo porque mis inicios es mi padre mismo, porque fíjate que mi padre sí era el artista, era merenguero, ¿qué te digo? Era una persona, un compositor, cantante, tenía su orquesta, entonces nací en ese seno musical. La orquesta era prácticamente en la casa donde se ensayaba, donde estaban todos los días los músicos ensayando, y Yasmina nació ahí. Es el producto de ver esos músicos todos los días, Mel, todos los días ensayando, hablando de lo que era la música, de los proyectos, de las actividades, de todo lo que es la formación artística, y eso fue lo que pasó conmigo. O sea, yo fui absorbiendo todo esto y ese es el resultado. O sea, que lo de Yasmina es de genética, es algo que viene de procesos familiares, de familias músicos, cantantes. O sea, que Yasmina no es improvisada. Bueno, en realidad lo que soy es que emergí de eso. O sea, soy el producto de ver, como te digo, esa orquesta ensayando todos los días. Primero de merengue, que era la orquesta de mi padre, y luego posteriormente, pues allá también ensayaban los músicos que eran amigos de mi papá, los músicos bachateros, a los que mi padre les pidió que me enseñaran a cantar con la finalidad de que entonara, de que afinara, para en un futuro pues pertenecer en la orquesta de mi padre de merengue. Pero lo que sucedió fue que a la vez pues le fui cogiendo amor también a la bachata. Entonces por eso sale de una manera tan natural, porque es como que fue mi día a día bregar con la bachata, con el merengue, con lo que era la música, con lo que era el baile a cargo de mi maestro Miguel Arias, que también es de mi barrio. Tengo que hablar del ensayo Altagracia, porque ahí fue que nací, ahí fue que me desarrollé. Mi padre, una persona que vivió todo el tiempo ahí, el tiempo que duró en la capital, ahí fue que lo vivió. Y todo nació de ese barrio, del ensayo
Altagracia. Un abrazo hermoso a mi gente hermosa de Herrera, del Ensanche Altagracia. Así es. Yasmina, como decía en la introducción de esta entrevista, la bachata ha sido un género que durante décadas ha sido liderado por hombres. En la década de los 60 hubieron mujeres, como es el caso de Mélida Rodríguez, Aridia Ventura, que tuvieron una intervención y se hicieron populares uno que otro tema de estas intérpretes, pero siempre se ha visto que el timón, el rostro de la bachata han sido los masculinos, los hombres, Anthony Santos, Frank Reyes, Luis Vargas, en sus inicios Luis Segura, el Añoñaito, José Manuel Calderón. Mujer, poder permanecer en este género. Mira, la palabra, ¿cómo te digo? Sí es difícil, Mel, cualquier carrera que tenga tanta envergadura y que requiera de tantas cosas, como por ejemplo esta, que es la música. Todo el mundo sabe que decir que es fácil es, que te digo, caer en el vacío, porque todo el mundo sabe de lo difícil que es esto, de las intríngulis, de las cosas que hay que, con las que hay que luchar. O sea, esto es una carrera donde hay que tener un espíritu muy guerrero, muy valiente. Pero lo que sí yo te puedo decir, Merel, es que es algo que yo me lo he disfrutado a plenitud. O sea, si yo te digo que no es algo que yo me lo he gozado, yo te voy a hablar mentira. O sea, yo desde mis inicios, como te digo, desde yo ver mi padre ensayando y esa orquesta ensayando, yo entrarme a hacer coro, a bailar, a cantar, eso para mí es un estilo de vida. O sea, independientemente de lo que se logre, de lo que si se llega, o sea, para mí es algo que yo lo llevo en la sangre y algo que yo disfruto. Ahora bien, tú eres adrenalina, señores. Las personas que no han tenido la oportunidad de ver a Yasmina en el escenario, ven. No todo hombre se le para al lado a Yasmina en un escenario. Pues gracias, mi amor. Pero sí te digo, bueno, es el alma, entregar el alma a la gente, el deseo de compartir, de darle esos sentimientos, esas pasiones, esas energías y también la alegría de una agrupación, transmitirles algo muy hermoso. Ahora bien, sí es difícil al nivel, si lo ve ya a nivel de lo que es el negocio mismo. Hay que trabajar muy duro, hay que tener mucha paciencia, hay que ser, que te digo, dedicado, enfocado, con mucha disciplina. Sí lo ha sido, pero como te digo, es algo que yo he disfrutado bastante. Así es. ¿Qué tiempo tiene formalmente en el género bachata? ¿Discográfica tiene esta gran artista? He pasado por muchas etapas. Primero, como te digo, empiezo con mi papá en la orquesta. Y Mel, siendo una bebé, porque realmente yo te puedo decir que a los 13 años andaba el país con mi papá en una guagua con su agrupación. Primero era viendo, porque él me llevaba para que viera. Segundo, ya cuando yo misma, papi, déjame subir a cantar un tema. O sea, que eso fue... O sea tú siendo ambiente musical. Completamente. Entonces he pasado por varias etapas. Esas etapas las he quemado y me las he disfrutado. Primero, como te digo, con mi papá en la orquesta de merengue. Luego, posteriormente, Rolando Padrón y Vertigo Sosa. Una etapa hermosísima donde me proyecté como solista, pero esta vez sí tenía la base rítmica, por ejemplo, del merengue, que era de donde venía, pero eran fusiones, tendencias musicales, algo muy moderno. Esa etapa la recuerda mucha gente de donde yo nací, como te digo, como solista, temas como Yo no sé, Por ti, Por mi orgullo, La otra, Te vuelvo a extrañar, esas canciones que yo las hacía, esos videos que la gente recuerda que hacía muchos o prácticamente todo de ellos lo hice en Estados Unidos, específicamente en Boston. Como te digo, fue una etapa hermosa de donde nació la idea de la bachata, porque En esa búsqueda de fusiones y en ese hacer de fusiones fue que hicimos bachata. Entonces, mi productor general, Rolando Padrón, se dio cuenta de esa conexión que había ya directamente entre lo que estábamos haciendo y lo cuando hacíamos la bachata y la reacción del público. El público es el gran soberano. El público es quien... ¿Dónde que usted se va? Y cuando ya vimos que habíamos grabado dos bachatas y la identificación de la gente que la pedía en las emisoras, que la pedía aquí, que la pedía allá, entonces Rolando Padrón dice, bueno, vamos a trabajar en bachata, porque definitivamente eso, con eso es que estás haciendo la conexión con tu gente. Yo felizmente, porque es un género que yo amo, yo lo disfruto, yo me paseo por la bachata, Mel, yo me entrego, porque en el escenario, señores,
Un artista que cuando sube al escenario se transforma, calidad en todo sentido, una superestrella. El que ve un show de Yasmina quiere seguir viendo y repitiendo los shows de esta gran mulata que llena de adrenalina los escenarios nacionales e internacionales donde se presenta. Ay, mami, ay, mami. Hemos visto que durante el 2020 la pandemia no fue un obstáculo para Yasmina Ponce. Siempre se mantuvo trabajando, brindando productos de buena calidad. En el caso de Fuiste Tú, a dúo con uno de los grandes, Alberto Plata, compositor, arreglista, un grande de nuestro merengue, de nuestra música dominicana. El caso de los Popurrí de Bachata, homenaje a estos grandes propulsores, que fue todo un fenómeno en las redes sociales, en todos los programas. Uno se topaba viendo los videos de Yasmina, Yasmina por aquí, Yasmina por allá, pero sin embargo no han sido tomado en cuenta el trabajo que realizaste durante el 2020 para Premios Soberano. Y fue un año espectacular el pasado y este inició, como te digo, este popurrí. Yo pienso que lo que hizo fue todo, que... Todo un fenómeno. Todo un fenómeno, o sea, están de la mano. Ya yo no puedo hablar ni de segundo ni del primero. Son juntos que van, el que escucha uno y, como te digo, quieren que le haga un tercero. Pero la decisión de si debe de ser tomado el trabajo en cuenta o no, pues debe ser ya pues una posición, una decisión de los miembros de Agroarte, de esa institución. Simplemente hago lo que me gusta, lo que amo. Entiendo que sí, que se debe de, que se debe o que se puede, más bien es la palabra. La palabra es que se puede hacer un renglón donde las mujeres estemos pues juntas en un renglón, porque nos motiva, nos ayuda, nos motiva y nos hacemos sentir, porque hay muchas mujeres, como bien tú decías, con muchísimo talento, con muchos años trabajando, muchos años, señores, no es uno ni dos, son muchos años trabajando con amor, con entusiasmo, consecutivamente, haciendo un trabajo. Y yo pienso que sí, que se puede hacer un renglón. Debe tomar en cuenta. Claro que sí. Claro. El trabajo que ustedes vienen realizando. No es desde ahora, Mel, o sea, hay una cantidad de mujeres que estamos haciendo bachata, no desde ahora, o sea, se dice que es un género donde predomina el hombre y demás, pero el que trabaja en el negocio, el que sabe, el que está dentro del negocio y el que está en su casa recibiendo la bachata de una manera, todas las personas sienten que hay muchas mujeres que estamos haciendo trabajo con mucho amor, con mucho cariño para la gente, para el público, o sea, con un esmero, y eso se siente. Y te puedo decir con mucha propiedad, Mel, que vengo de la mano de gente que son creadores de agrupaciones, como en el caso de Rolando Padrón, creador de Bacharanda, de mi padre, Luis Ponce, creador de las Mujeronas de la Bachata, y con de las Mujeronas de la Bachata. Te menciono dos porque fueron las agrupaciones que nacieron prácticamente, o sea, que las vi crecer, o sea, pero son tantas las mujeres que estamos cantando bachata con tanta calidad, con mucho tiempo, con mucho talento y sin cesar, o sea, incansablemente. Y yo pienso que sí, que se puede, que se debe, pero no está en mi, no está en mi condición, no soy yo la que... Ni ninguna de nosotros podemos decir qué hay que hacer y qué no. O sea, es algo que le conciene a los encargados, porque uno hace el trabajo, uno canta y lo hace con cariño, lo disfruta, lo goza, porque es lo que uno hace. Pero ya son ellos los que determinan si se debe o no se debe hacer. Ya eso es una cuestión de ellos, de una decisión que deben ellos. Una decisión de Agroarte, claro, como institución. Claro, claro, porque son ellos los que tienen la batuta de decir que se debe y que no se debe hacer. Pero sí, entiendo que sí. Deben de tomar eso en cuenta. Oye, te voy a cantar un pedacito porque la canción es Contestándola. Anoche me fui a una barra a tomarme una cerveza. Anoche me fui a una barra a tomarme una cerveza. Y cuando me puse malo, de una vez rompí la mesa. Oh, Dios mío. No, eres tú que me tienes que contestar. Pero es fuerte. Un contenido fuerte. ¿Cómo es eso? Que se puso malo y rompió la cerveza. ¿Cómo? No te hagas, no te hagas. ¿Cómo? Dios mío. Pero de verdad. Dije, tú no entiendes. De verdad, señores, que es todo un fenómeno. Estos popurrí han causado revuelo. He visto las presentaciones en la televisión nacional e internacional. Cómo la gente vibra, se manifiesta contigo de una manera tan linda, apoyando tu talento, tu trabajo.
el videoclip, vi un videoclip muy lindo, como algo campestre. Cuéntanos de eso, esa fusión como natural, campestre, así. ¿Quién fue el ideólogo, el productor de esta gran idea? Mira, yo tengo un equipo de trabajo, mi amor, que qué bueno que me das la oportunidad de saludarlos a todos. En el caso del video, tú sabes que el primer popurrí lo hicimos con el toque de queda a las 5, había que estar en la casa a las 5. Eso fue rapidito, o sea, eso fue una emoción, pero lo hicimos en el estudio y lo hicimos algo mucho más sencillo. Un performance. Exacto. Pero ya en el caso del segundo popurrí, el toque de queda ya nos permitía un poquitito más, un par de horitas más, y nos fuimos a Samaná, donde... Wow. La gran mayoría de las tomas allá, fue una experiencia hermosísima, porque cada tema, cada segmento de cada canción fue con una idea diferente, idealizada por Ambioris Bau. Tremendo, tremendo, señores. Una laguna bellísima, pero ¿y cómo es eso? Entre una canoita, en esa laguna, Dios mío, pero de verdad que tuvieron una creatividad excelente. Claro. Quiero, bueno, felicitarlo porque también la calidad en lo que era la imagen y todo, pero trabajando, como te digo, en contra del tiempo, en contra de las situaciones como le estamos viviendo, todo lo hemos hecho bajo esas condiciones. Y no quiero pues dejar de mencionar el trabajo de los arreglos musicales, de los dos popurrí, de mi hermano personal, de mi arreglista de cabecera, Julio César Félix, a Diego Pastrano, el bebé, en esas guitarras, a Livander en la percusión, ese bajo de mi hermano Julio César, o sea, como te digo... Claro, y la dirección general de Rolando Padrón, o sea, ha sido... Tremendo, Rolando. Mira, me gustaría que las personas te escuchen interpretando una de tus composiciones, como es el caso de Espero por Ti. Ay, Dios mío. Él me está inspirando a mí. Hambrienta de ti, sedienta de ti, y tú no te has dado cuenta. Que lo que dicen mis ojos es abrázame con todas tus fuerzas. En mi mente un delirio, en mi cuerpo un suspiro, al no poder contener la impotencia de saber que estás con otra y yo perder. Mel, dejémoslo ahí. Ay, Dios mío, tremendas letras. Señores, recuerden sintonizarnos a través de Gente RD TV en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestra plataforma oficial. Hasta aquí esta gran entrevista con una mujer muy especial, nuestra entrevista especial con la reina de la bachata, Yasmina Ponce. Yasmina, despídete de este hermoso público que te sigue a través de la plataforma y de tu público también. Y la gente, ¿dónde puede conseguir a Yasmina? ¿En cuáles redes sociales y plataformas digitales? Bueno, quiero primero agradecer a David, agradecerte, Mel, por esta hermosísima entrevista, por permitirme pues dirigirme a su público para que la gente conozca un poquitito más a Yasmina. Agradecerte que me hayan traído aquí al mar, señores. Yo amo el mar. Todo el que me conoce sabe que yo soy una mujer... La naturaleza. La naturaleza es, o sea, me pone a mí... Bueno, la gente puede encontrarme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube como Yasmina Ponce, ya lo saben. Mi gente, síganme en Yasmina Ponce, ya lo saben, todas las redes. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Yasmina Ponce, la reina de la bachata. ¡Ay, sí! Toda, quiero pasarla contigo. Que entera mi vida toda, quiero pasarla contigo. Y en cada nueva aurora, demostrarte mi cariño. Y en esta linda canción te doy todo mi cariño. Te entrego mi corazón, toma, llévalo contigo. Te entrego mi corazón, toma, llévalo contigo. Y comprenderás la razón al escuchar su latido. Puedo, demasiado te he esperado. Es que aguantarme no puedo, demasiado te he esperado. Ven a apagar este fuego, no ve que me estoy quemando. Ven a apagar este fuego, papi, que me estoy quemando. Noches de
sufriendo todas las noches sin poder dormir. Sin poder dormir. Llegó Yasmina. Ay, sí.
la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva Expresión de Dominicanidad. GenteRD.com